Están, espero que se la estén pasando muy bien. Vamos a dejar este pequeño tuto para algunas personitas que por ahí nos lo pidieron. Igual se va a quedar ahí grabado. Vamos a comenzar para los pues, somos poquitos, somos pocos, pero somos machos, ¿no? Pero bueno, y somos un montón, ya que se vayan uniendo. Y pues este video se va a quedar ahí en la memoria para cuando lo quieran revisar. Y pues bueno, la idea de este pequeño videito es enseñarte, empezar a meter un poco a toda la banda cómo se genera la música electrónica básicamente. Y aquí tenemos una de las cajas que estuvieron revolucionando mucho la industria de la música, claro que sí. Tengo y nada más ni nada menos que la caja, la TR-8S de Roland. Un juguete para hacer música muy, muy interesante, que a mí en lo personal, ¿para qué les miento? Soy un fiel amante de esta caja, muy, me emociona mucho tener que tocarla, reproducir sonidos, inclusive lo interesante, y vamos a entrar un poquito más en detalle, la idea de las cajas de ritmos, pues bueno, ¿quién no conoce que la famosísima música de los 80s, pues bueno, mucha de ella se hizo a través de esto. No les voy a dar una clase de historia, no vamos a entrar tanto en conocimientos técnicos. Vamos a ver las partes básicas el día de hoy. Vamos a ver partes básicas, vamos a ver partes que la componen, para que cuando ustedes encuentren una de estas, vean qué es lo que se está haciendo en un acto en vivo, vean lo que estamos haciendo, lo que, y a quien les interesa, pues igual también pueden platicarme, dejarme un comentario acerca de qué les parece, qué les ha parecido, cómo lo ven. Cualquier cosa, compártanla con todos sus amigos. En esta ocasión no pude mostrar ni quisiera yo verlos personalmente, pero bueno, la verdad es que tampoco se pierden de mucho, ¿verdad? Y vamos a entrar un poquito en detalle. Ok, cajas de ritmos. ¿Qué son? Pues básicamente las cajas de ritmos son para construir grooves, patrones rítmicos. La misma palabra lo dice, ¿no? Vamos a crear patrones rítmicos. Diferencias entre un controlador MIDI. Muchas. Realmente el lenguaje MIDI. Estamos hablando ya del lenguaje computarizado. Lenguaje binario. El lenguaje musical es un lenguaje binario. Y a su salud, miren. Pueden disfrutar este tutorial. No estamos siendo patrocinados, pero pues igual échense una chelita. Hoy es jueves. Vamos a darle. Los voy a estar acompañando. Ojalá y me puedan estar acompañando con este tremendo manjar. A su salud, chicos, ahí se ve la sombra, que pues estamos deleitándonos también, ¿no? Vayan por una, corran y tomen nota de lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente vamos a ver tres cosas importantes que componen esta caja de ritmos. Hay muchas cajas de ritmos, vamos a encontrar los famosos modelos, la TD3 de Behringer, la TB... Bueno... Hay infinidad de cajas de ritmos, en especial vamos a centrarnos en puntos que son muy homólogos, muy estándar en todas, ¿no? Pues básicamente aquí van a poder ver que se componen de básicamente tres cosas. Uno, que es este secuenciador, básicamente, que inclusive cambia de color. Vemos acá un foco que prende, que está prendiendo constantemente, prendido y apagado, una pantalla de tempo, una ligera pantalla de qué patrón estamos tocando. Y vamos a ponerle pausa para entrar en detalle. Ok, las cajas de ritmos, pues como bien lo dije, nos sirven para crear ritmos específicamente. Yo prefiero, yo soy guitarrista, tengo más de 15 años tocando la guitarra, entonces tengo una cierta afinidad sobre los instrumentos. Y lo que yo pienso de los instrumentos es que básicamente cuando tú tienes un instrumento físico, hace que explote la creatividad, y eso es a mí algo que me encanta, porque en estos casos de la era digital, pues el bloqueo creativo es muy, te pasa muy seguido. Entonces realmente cuando no eres un baterista,
no eres un baterista, llamémoslo así, sabes de las notas musicales, patrones rítmicos, qué va primero, conocemos que la batería tiene un hi-hat, un tom, una tarola, un bombo, un crash, un ride, todas estas partes, pues bueno, van a estar compuestas de aquí. Esta caja en específico es muy simple, es muy gráfica de poderla entender. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canales. Básicamente, vamos a verlo, esta es la parte más importante, por así decirlo. Una caja de ritmos es un sintetizador. Específicamente, Roland es un sintetizador, esta la TR-8. Tiene tecnología ACB. Hay dos tipos de sintetizadores analógicos digitales. La tecnología ACB de Roland está patentada por ellos. Pues básicamente, yo lo veo en términos muy simples como síntesis digital. No es un oscilador análogo, pero según Roland, ellos tampoco hacen sampleo. Entonces, es algo interesante de la tecnología ACB. Parece sampleo, pero no lo es, ¿no? Entonces, he ahí lo interesante y ahorita vamos a ver por qué. Las cajas de ritmos, a diferencia de los sintetizadores, como ya los conocemos, de teclados, sintetizadores de bajos, sintetizadores de pads, sintetizadores de leads, pues nos vamos a dar cuenta que cada línea, en este caso, cada sección viene nombrada. Nosotros vamos a poder ver aquí que tenemos una sección para el bass drum, que básicamente hace referencia al bombo, un snare, que es este canal. Vamos a dividir. Esta caja en especial tiene seccionado cada parte de la batería. Aquí tenemos un tom bajo. Esta es una sección para un tom bajo. Y básicamente aquí podemos escuchar. Vamos a subirle un poco más el volumen. Pues básicamente esto es lo que podemos hacer. Esta básicamente aquí lo que estoy haciendo es jugar con el Instant Play. Básicamente son los mismos canales y si se dan cuenta viene prendida del 1 al 11. Esta caja de ritmos tiene la ventaja de poder separar todos los 11 canales en el Instant Play por si quieres tocarlo así. Entonces, la ventaja que te da la cocina electrónica, las cajas de ritmos, es que puedes hacer finger drumming, ¿no? El finger drumming es muy interesante. Para mí personalmente te deja jugar, por ejemplo, este es un ritmo que al menos yo no lo estaba pensando, simplemente me va llevando, y eso es lo padre de las cajas de ritmos, te van llevando. Y bueno, continuando, tenemos un tom medio. Si se dan cuenta aquí, vamos a seleccionar un patrón un poco más estándar para ver qué es lo que está haciendo. Estos son como unos leads, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tocar aquí. Algo más estándar. Bueno, yo creo que esto suena un poco más parejo. Aquí tenemos lo que le llamábamos el bombo, la tarola, el low tom. Tenemos el mid-tom, el high-tom, el rimshot. El rimshot es el canal 7, básicamente 3-6, ¿no? 6. ¿Se dan cuenta aquí el rimshot? Pues tú básicamente puedes poner lo que quieras. La sección del clap, una parte muy importante, 3-6-7. Vamos a seleccionar otro tal vez, que tenga un poco más de... No, si no de plano, nos vamos al... Vámonos a los originales, ¿no? Vámonos al 803. Entonces vamos a seleccionar el famosísimo. Uf. No, no puede ser. Ok, vamos a seleccionar el kit, el famosísimo kit. Vamos a seleccionar, ¿qué les parece? Line up, dice, ¿no? El famosísimo comp kit de la 909. Uf, creo que no seleccionó nada. Ahí está.
Bueno, eso es lo interesante de la TR8. La TR8 tiene emuladas las cajas, las famosas cajas de reloj, ¿verdad? Las 626, 909, 808. Y básicamente tiene una transformación, una versión mejorada de todas ellas. Eso es lo interesante. Famosísimas cajas 909, 808. Roland sugiere que las mejoró en un instrumento de nueva generación. Entonces, es una caja de ritmos para performance en vivo. Sin embargo, yo también para performance, no tanto para performance, sino para cuestión creativa, yo la ocupo. Básicamente, la rola Conviction que hicimos, fue trabajada con esta, 100%. Y bueno, se van a dar cuenta que estamos en el clap. Aquí está el clap. Bueno, eso típico que siempre sale, ¿no? Tenemos el closed hi-hat. Típico ritmo del house, el open hi-hat. Si se dan cuenta, seleccionamos Duki 909, que luego luego se van a encontrar que están en un sinfín de canciones de la música electrónica. Un crash cymbal, si se dan cuenta, es el crash. Un ride cymbal. Porque esto no se escucha mucho, ¿ah? Pero ahora vamos a subirle. Listo. Entonces, a ver, Adrián, ya nos enseñaste las partes. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, cada de la caja de ritmos, de esta caja de ritmos en especial, tiene una tecnología que cada sección es un sintetizador. Así es, así es, chavos. Cada línea es un sintetizador. Entonces, si yo le doy, puedo ir modulando todo el sonido. Todo el sonido. Puedo irlo modulando. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, porque me permite a mí ir modificando el sonido de acuerdo a mis necesidades. Entonces, un sintetizador, para en términos prácticos, va a ser un generador de sonidos, de aquellos sonidos que no existen en la naturaleza. Esos son los sintetizadores. Recurrimos a herramientas digitales para crear sonidos que no existen en la naturaleza. Yo no me imagino creando un ring, un clap de este tipo, ¿no? O sea, ¿quién puede aplaudir con este nivel de resonancia? Nadie. Esta parte, ¿dónde la encontrarás? Acústicamente la puedes generar, pero tal vez no de la misma manera. Y bueno, sintetizadores, ok, viene conformado de tres partes. Uno es, ok, quiero un kick bien gruesote. Tiene la parte del tuning, esta es la parte del tono, la parte del decay y el control de efecto. Básicamente puedes modular en términos de tono y en términos de duración. Así es como controlamos el sonido, el tono y la velocidad. Esto lleva un poco de, si nos ponemos un poco más avanzados, vamos a hablar de otras cosas, pero la realidad es que queremos que únicamente sepan cómo se genera la música. Entonces, si yo quiero un kick más grueso, más grueso, voy a bajarle la tonalidad, ¿no? Sabemos que la tonalidad va. Miren, ahí suena un poco más grueso. Y si le subo la tonalidad. Ok, entonces eso lo puedo hacer con todos los sonidos. Ok, ahora quiero que mi tarola dure un montón. No es como que se quede freeze el sonido, pero si se dan cuenta,
es seca. Vamos a bajarle todo el decay. Básicamente es la duración de lo que quiero que mi sonido, pues ahora sí que se mantenga activo. Ahorita el tiempo es inmediato, seco. En el momento en el que yo despego la tecla, el dedo de la tecla, ahí es donde debería de dejar de sonar. Entonces es inmediato. Ahora subo el decay. Es como que tiene una colita por ahí, ¿no? Este. Ok, seco, ¿no? Esto funciona para todos. Entonces, cuando yo quiero crear, voy a primero elegir cuáles son mis instrumentos. Entonces, la ventaja de las cajas de ritmos, básicamente, es que yo aquí puedo poner los diferentes tipos de instrumentos que yo necesite que componen a una tarola. Ustedes han visto que he tenido videos como en el How To, donde metí una voz. Esa es la ventaja que te da esta caja. Te permite meter todos los sonidos que tú quieras al ser digital. Y eso es lo ventajoso, ¿no? Entonces, esta parte nos va a permitir seleccionar, modular el sonido de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Y este es el volumen. Así de sencillo. Este es el volumen. Para generar una mezcla de cómo quiero que se escuchen cada instrumento. ¿A qué nivel? Pues aquí, pues básicamente, para ahorita no tenemos nada. Nos vamos a cambiar para acá. Vamos a seleccionar el kit de la TR-808. Vamos a seleccionar el de la. Estábamos en una 909. Una Hybrid 909. Ok. Entonces, estamos en esa. Ok. So, aquí viene lo interesante para hacerlo más rápido. Pues básicamente las cajas de ritmos tienen secuenciadores. Tienen un secuenciador. Más bien, tienen un secuenciador. El secuenciador es este pequeño amigo que está aquí. Tiene 16 pasos. En términos de la música clásica, nosotros, los músicos que todavía, que bueno, que todavía, y es un lenguaje complicado, la verdad, bastante, es un conocimiento bastante técnico, que la verdad es muy interesante conocerlo, pero básicamente. ¿Se acuerdan de sus clases de música del pentagrama, de la corchea blanca, semicorchea y todo esto? Pues básicamente son las mismas cosas. Simplemente se transformaron a pequeños bloques que le numeramos, que lo colocamos en tiempos. Y pues básicamente esta es la duración de cada nota, ¿no? Entonces nosotros estamos contando a 16 tiempos. Entonces, es decir, si yo quisiera seleccionar un instrumento para programarlo. Aquí lo que vamos a hacer es programar los ritmos. ¿Qué ritmo quiero? Ok, mira, pues vamos a hacer uno de los ritmos más fáciles, ¿no? El house. Ok. Si nosotros, te puedes imaginar cualquier cosa, ¿no? Pum, pa, pum, pa, pum, pa. Algo así. Así empieza la música. Pum, pa. ¿Qué instrumento quieres que sea? Ok. La forma de seleccionar esto, yo diría, bueno, vamos a seleccionar un kick. El kick es el bombo, que básicamente es este. Entonces, cuando yo paso a la programación de este instrumento, pues básicamente lo que vamos a hacer es, pues vamos a grabarlo, ¿no? Básicamente nosotros activamos nuestro secuenciador. Y básicamente aquí nos dice este bloque, tenemos seleccionado el kick. Y si se dan cuenta, voy a tapar un poco con mi cuerpo. Viene ya sombreado. Si se dan cuenta, vienen sombreadas ya la rejilla 1, 5, el cubo 1, 5, 9 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en un compás de 4 cuartos, el tiempo 1 va a ser el 1. Si se dan cuenta, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Esa es la idea. Y la duración va a tener 16 pasos. Esto va a correr a esta velocidad. Un secuenciador de 16 pasos corre a esta velocidad. Para que se dé una idea. Entonces, esta es la velocidad de nuestras notas. No les voy a hablar en términos de negras, sino básicamente si nosotros quisiéramos la duración de una nota. Que vamos a componer en un 4 cuartos,
Si se dan cuenta, ahí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, a pesar de que la regía nos diga 16, nosotros estamos programando el sonido a que suene en 4, en 4 tiempos. Si nosotros quisiéramos hacer un sonido en 16 tiempos, fíjense cómo sonaría. Hablando de algo ya muy rápido, ¿no? Ok, ¿se dieron cuenta cómo es así de fácil programar? Eliminar, clicas, eliminas. No hay necesidad de ponerle shift como en aquellos Pioneer. Hay unos Pioneer que le tienes que poner shift para poder borrar estas cosas, pero bueno. Entonces, la idea es de que en un patrón rítmico, normalmente estamos hablando de compases de 4 cuartos, difícilmente nos pasamos un 3 cuartos, o sea, vamos a hablar en términos prácticos de la música, 4 cuartos. Si tienen algún comentario, ya saben que si tienen alguna pregunta, igual mándenmela a mi inbox, podemos ver algo. Siempre es interesante conocer este tipo de cosas, pero bueno, también se va a quedar grabado para nuestros amigos y algunos que nos escribieron. Nos dicen, no, oye, es que no puedo porque estoy trabajando 7:30, ¿no? Entonces, pues bueno, se entiende. Uno salió temprano. Ok, en términos del 4 cuartos, vamos a seleccionar nuestro primer elemento. Siempre empecemos por el golpe, ¿no? En la música electrónica el golpe manda, ¿no? Regularmente. Yo aquí les comparto algunos tips. Acuérdense que no... ¿Ustedes quieren compartirme también algo? Eso también es bienvenido. Okay. Yo creo que ese volumen estamos bien. Entonces, si nosotros vamos a generar, ya tenemos nuestro primer patrón, ¿no? Y así es como nosotros pasamos a generar nuestro primer beat. O sea, es más, yo aquí puedo hacer, ¿cómo lo quiero hacer? Ya de lo que habíamos hablado, vamos a hacer un poquito más ponchado el sonido, ¿no? El sonido para que suene un poco más marcado aquí con esas frecuencias agudas, ¿no? Yo creo que ahí está. Un decay. Tiene mucho sonido. Ahí me gusta. Ese está bueno. Ahora, aquí ya tenemos nuestro kick. Vamos a ponerle pausa. Si se dan cuenta, esta tecla de play and stop, start and stop, está parpadeando cuando básicamente no queremos hacer, ¿no? Cuando está en espera de que le hagas algo, ¿no? Entonces aquí te va avisando. Otra parte importante. Yo les mencionaba acerca del secuenciador a qué velocidad corre. La velocidad está mandada por esta parte de aquí, que si ustedes ya se dieron cuenta, está marcado con el nombre tempo. Pues básicamente, esto va parpadeando en cada golpe. Si se dan cuenta, va marcando el compás en 4 cuartos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces esta perilla pues me va a regular todo el tiempo, miren. Si yo me voy, esa es la velocidad con la que va a correr. Si yo me voy a un ritmo muy lento, normalmente una canción de reggaetón empieza como en unos 60 BPM. Pa, pum, pa. Pa, pum, pa. Entonces se dan cuenta que no está marcando. Entonces, a esta velocidad, una canción de house, tech house estaríamos hablando, más o menos entre un 125 y un 130 en promedio, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Y a lo mejor me estoy yendo un poco conservador, pero pues básicamente esto funciona de esta manera. Entonces, ustedes estaban viendo en alguno de los videos que he hecho, que de repente les digo, no, pues vamos a poner en el 1, 5, 9, 13, ¿no? Los tiempos. Entonces básicamente es esto. Vamos a marcarlo el ritmo.
marcamos el ritmo, pero para ello necesitamos conocer el patrón rítmico. Ahorita vamos a hacer un patrón de house medio rápido. Vamos a hacerlo para que entiendan. Entonces ya tenemos el kick. Y algo interesante de este sintetizador o de las cajas de ritmos es que nos permite crear bancos de sonidos. Ejemplo. Voy a hacer un poco para acá. Ejemplo. Si se dan cuenta, aquí está parpadeando el A, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que aquí el programa está detectando que nosotros podemos programar sonidos en 3, 4, en 8 bancos de sonido. Es decir, que ni modo que yo todo el tiempo esté con el. No, o sea, una vez que nosotros hayamos decidido cambiar el ritmo, nos vamos a pasar al B y podemos meterle otra cosa y la va a tocar secuenciada en el mismo tiempo. ¿Sale? Esas son las funciones, digamos que les estoy mostrando funciones básicas de cómo empezar a entender un poco las cajas de ritmos. Porque básicamente de aquí ya viene con el MIDI, con el control. Pero, y estas cajas son muy, 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 muy buenas para crearlas como tu centro de mando, ¿no? Al ser la batería es el metrónomo. Si tú quieres armar un live set de sintetizadores, siempre la que te va a estar marcando el ritmo. Pues yo he visto que recomiendan mucho que la caja de ritmo sea la que te da todo el tiempo de la canción y con mayor razón, ¿no? Bueno, nos regresamos a la y tenemos este patrón ya creado. Entonces, para el house vamos a crear, el house tiene una estructura de kick, kick, clap, kick, clap, kick, clap, kick, clap. ¿Pero en qué tiempo, Adrián? Okay. Buena pregunta. Podemos hacerlo a modo de oído, como empatarlo. Kick, clap, 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 kick, clap. Pero todo se trata de contar. Hay que contar. Si no eres un experto en la música, hay que contar. Es un truco que yo recomiendo mucho. Hay que contar y con el tiempo vas marcando todo, ¿no? Como los bailarines. Entonces imagínate, si yo invierto en, si ya hablamos de la estructura kick, clap, si yo pongo clap, kick, va a sonar medio extraño, ¿no? Ahorita no suena, pero tal vez con una estructura como que de repente ahorita dijeron, ay, ¿cómo pudo haber empezado así si iba bien, ¿no? Entonces ahí empezamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, no, normalmente un clap va en el tiempo 2 y en el tiempo 4, ¿vale? Eso es regularmente. Entonces, si este es el tiempo 1, 2, 3 y 4, como estamos hablando de una rejilla de 4 tiempos, y vamos a marcarlo en 2 y 4. Y ahí ya salió nuestro primer groove. Un saludo para todos los que nos están viendo. Igual, vamos a dejar ahí el video para que la banda nos vea después. Les agradecemos que estén por aquí. Un saludo para todos. No somos muchos, pero somos muchos y claro que se agradece mucho que estén por acá. Entonces vamos a bajar los que ya tenemos. Los que ya tenemos, los que estamos ocupando, ahorita tenemos kick, clap, kick, clap. Vamos a hacerlo un poquito más agudo en nuestro clap. Ok. Normalmente, un hi-hat va a un contratiempo. Dentro de una rejilla, si estamos hablando de que son cuatro tiempos, un, dos, tres, cuatro. Dentro de esos cuatro tiempos hay otros cuatro tiempos que están aquí marcados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? En esta caja se puede llegar hasta 32 tiempos, pero hay que saber. ¿Listo? Entonces, por ahora les voy a enseñar nomás cómo programarla normal. Normalmente un hi-hat
Un hi-hat lo vamos a poner en open. Voy a seleccionar mi hi-hat open. Y estamos hablando de que es un canal 10. Canal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es algo complicado de adivinar aquí porque si se dan cuenta están enumerados aquí abajo, pero acá arriba, ¿no? Entonces te tienes que como que de repente se te va la onda y hay que estar bien al tiro, señores. 3, 6, 7, 8, 9, 9. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está. Entonces normalmente vamos a ponerlo. Ya seleccionamos nuestra rejilla limpia. Se dan cuenta, está limpia, 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 limpia que está. Y lo vamos a poner a contratiempo. Un contratiempo es que normalmente nosotros íbamos contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entre el 1 y el 2 hay tiempos, como yo les estaba diciendo. Aquí en el clap, dentro del clap o dentro del kick, hay cuatro tiempos más. Entre el 1 y el 2 hay cuatro tiempos más. Entonces, el open hi-hat lo vamos a recargar en el tiempo 3 de cada tiempo. Esto nos va a dar este tipo de efecto. ¿Ya vieron? Si nosotros replicamos eso en el resto de tiempo, vamos a tener el tercer tiempo, vamos a verlo como 1. Este es 1. Esta sección de aquí hasta acá es 1. Vamos a poner el tercer tiempo. Esta sección hasta acá es 2. Vamos a poner el 3, en el 7. De aquí a acá son otros 4. Vamos a poner el 3. Y nos falta 1. ¿Cuál es? Adivinaron, el 15. Y ahí vamos con el kick a contratiempo, con el kick a tiempo y el hi-hat a contratiempo, ¿no? Kick a tiempo, hi-hat a contratiempo. Kick a tiempo, hi-hat a contratiempo. ¿Qué otro va a tiempo? El famosísimo clap va a tiempo. Entonces, si se dan cuenta, lo que ya estoy haciendo yo es como dar un performance muy básico aquí con todos ustedes. Entonces, ese es lo padre de esta caja. Con solo tres instrumentos, bueno, con solo un instrumento y tres elementos, mejor dicho, con solo tres elementos, ya podemos empezar a jugar y eso es lo padre de las cajas, que te permite jugar para poder hacer esto. Entonces, si nosotros pensamos en una canción que de repente vaya empezando. Venga, venga. ¿Qué tal que desapareció hasta ahora? Si se dan cuenta, estamos quedando con tres elementos. Y pues básicamente estamos agarrándonos de aquí. Si nosotros en el closet hi-hat ya podemos empezar, nosotros ya podemos empezar aquí entonces nuestra parte creativa, ¿no? Vamos a reforzar un poco, vamos a darle un poco más de. Porque de repente nada más suena así como. Vean cómo suena. Si nosotros le damos un poco más de juego a esto. Bueno, aquí estamos empezando a hacer un juego un poco más interesante. Yo estoy agregando elementos que van detrás del hi-hat. Si se recuerdan, donde viene
el acento del open hi-hat es en el 3, 7, en el 3, 7, 11 y 15. Entonces yo atrás de esos tiempos, lo que estoy haciendo es poner como un elemento más. ¿Vio? Ahora, si quisiéramos nosotros irnos un poco más rápido, podríamos quedarnos en 128. Ok, entonces, para hacer una secuencia, nosotros podríamos, no sé, remover el kick. Y pasar al patrón B. Vamos a tomar los mismos tiempos. Me voy a ir un poco más rápido. Ya saben, si quieren regresen el video y ahí van a poderlo encontrar. Pues básicamente es esto, ¿no? Entonces, miren, lo que voy a hacer aquí es algo muy rápido para hacer el cambio de escena. Entonces, habíamos quedado que iba a ser así nuestra escena final. Lo padre de estas cosas es que si no eres un experto baterista, pero tienes noción y tienes ganas. Lo que me gusta de esta caja es de que te lleva a trabajar con su flujo de trabajo. Este es un flujo. Es un flujo que hace que te adaptes. Pero también al mismo tiempo lo que yo puedo percibir de Roland es que te exprime el cerebro, ¿sabes? Dice así como, a ver, está bien, yo sé que sabes, vamos, sácalo. Y te va a poner todas estas perillas para que tú mismo vayas generando, se te ocurra, pruebes, toques, como decía el papalote Museo del Niño, ¿no? Toca, juega y aprende. Y al mismo tiempo tienes la oportunidad de guardar todo, ¿no? Porque luego pasa que con las guitarras, ¿no? A mí luego se me ocurre una progresión de notas. Me duermo, me despierto el otro día y no me acuerdo. Entonces es algo bien complicado. Y vean, entonces vamos a pasar. Imaginemos que este es nuestro inicio de rola. Y ahí viene. Bueno amigos, y yo creo que estas son de las partes más importantes. El día de hoy vimos lo que compone la caja de ritmos. Lo que compone los bancos para guardar las secuencias. El secuenciador. Básicamente cómo está compuesto todo esto. Saben que la rola se puede conseguir muchos instrumentos, muchos elementos de muchos instrumentos.
La siguiente vez les platicaré un poco más a fondo. No quiero hacer muy tediosa mi primer live sobre esta parte. La verdad es que agradecemos mucho. La verdad es que luego me escriben así como, no, oye, mira, es que como, la verdad es que se ve bien raro lo que están haciendo. Y pues sí, realmente me gusta compartir un poquito lo que hacemos, la música, esta pasión por la música. Y la verdad es que cualquier cosa, cualquier buen comentario, mal comentario, procuren que no sean malos. Y si son malos, pues que sean constructivos, ¿no? Aquí todo es bienvenido, la buena vibra, ¿no? Siempre la buena energía. Y pues bueno, si se dan cuenta, les voy a poner para terminar algo de pop. Fíjense, trae precargados muchos patrones. Tienes ocho bancos. Y cada banco tiene 16 patterns. Entonces, la verdad es que tienes una opción con esta caja impresionante. O sea, ya se dieron cuenta ustedes. Vamos a subir todos los volúmenes. No vamos a mezclar nada. Vamos a dejarlo. Bueno, vamos a mezclar un poquito aquí, por aquí. Los high toms. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Normalmente ya viene esto mezclado por defecto. Y este lo vamos a bajar un poco. Y ahí está, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué suena. Bueno, y con esto pues yo me despido. Con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber formado parte de este tremendo live. Llevamos ya casi una hora. Y muchas gracias por haber participado. Mándenos ahí un saludito. Una flamita. Espero que les haya gustado. Espero verlos por acá en la siguiente transmisión. Espero que hayan visto la transmisión de Analogtitlán, un canal que les recomiendo mucho, de Sientes con Leo. Analogtitlán es un programa de radio de y hoy estuvimos ahí sonando con ellos. Gracias por su participación. Nos estamos viendo pronto. Thank you.